Jarvis, ¿estás ahí? Al lado del señor. Inicia la interfase visual. Listo. Importa preferencias de la interfase central. Importando, señor. Entonces, ¿qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y listos. ¿Iniciamos la prueba virtual? Importando preferencias y calibrando ambiente virtual. Revisa las superficies de control. Hola amigos youtuberos, ¿cómo estamos, compadres? Bienvenidos a un videazo más para el canal. El día de hoy les traigo un video relacionado con un color para auto, estilo Iron Man. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate hasta el final de este video para que sepas todos los detalles sobre la realización de este bonito color. Y sin nada más que decir, comencemos. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a los miembros del canal. Ellos son Darek, Viser Lautaro, Team Miedo 420, Rino y Leonel Suárez. Ellos son los actuales miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal y obtener varios beneficios. Y en este video vamos a darle uno de los beneficios a un miembro del canal en específico. Su nombre es Team Miedo 420, que él es colega gamer, en el cual le vamos a promocionar su canal, que lo van a encontrar en la descripción. Están viendo en pantalla el canal de Team Miedo 420, que actualmente cuenta con 238 suscriptores. Hace contenido de GTA 5 Online, PlayStation 3, link en la descripción para que vayan y lo apoyen, se suscriban a su canal y jueguen con este miembro del canal. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Para poder hacer este color y que quede exactamente como lo tengo yo, o que quede muy parecido al carro de Iron Man, yo les recomiendo que lo hagan en un Turismo R, ya que este carro le va a dar un toque como si fuera la máscara de Iron Man en esta parte trasera que ven por aquí. Ahorita ya más enfrente les voy a mostrar. Es que yo les recomiendo que sea en un Turismo R. Ustedes pueden seleccionar el carro que ustedes quieran, pero pues mi recomendación es que lo hagan en un Turismo R. Y una vez que tengamos el carro, vamos a tomarlo y nos vamos a introducir dentro de los Santos Customs y vamos a empezar a tunearlo todo como ya ustedes lo quieran tunear, ya sea poniéndole todo el motor al máximo, los frenos y demás. Ustedes lo tunean como ustedes quieran. Ya una vez que lleguemos a la parte de poner los colores, pues aquí les voy a mostrar cómo se da el color ahí de Iron Man, ¿no? Vamos a ver aquí a pintura y vamos a ir a color principal. Y aquí en color principal vamos a ir a metalizado. Y aquí nos vamos a colocar un rojo. Vamos a buscar el rojo que por aquí debe de estar. Esto vamos a hacer una combinación de colores entre rojo metalizado y nacarado para darle el toque exactamente como está en la miniatura el personaje de Iron Man, o la armadura de Iron Man. Ok, vamos a venir aquí a buscar lo que viene siendo el rojo, que por aquí debe de estar. Y aquí está Carbonet. No, este no es, es este Carbonet rojo, Carbonet. Ok, le vamos a colocar este rojo Carbonet. Y una vez que lo colocamos, salimos y vamos a ir a nacarado. Y aquí en nacarado vamos a buscar otro rojo más para darle más, para que se vea un color más vivo. Y vamos a ponerle este rojo torino, ok, rojo torino. Le vamos a colocar ese rojo torino para que el rojo se vea un poco más vivo, tirándole así a guinda, ¿no? Que es como lo tiene exactamente en la imagen que puse en la miniatura. Ok, una vez que tengamos estos dos colores, vamos a irnos hacia atrás y vamos a ir a color secundario. Y aquí fácil y sencillo, solamente nos vamos a meter a metálico. Y aquí vamos a seleccionar el color dorado, ok. Aquí está el oro puro o oro pulido, como ustedes quieran colocarle. Cualquiera de estos dos colores pues queda muy pero muy bien, ok. Yo le voy a poner en mi caso el oro pulido. Una vez que lo tengamos así, pues vamos a ir a pasar, vamos a pasar lo que viene siendo las ruedas. Ya le ponen todos ustedes las luces de neón, de halógeno, como quiera que ustedes le llamen. Aquí en luces pues le ponen esos de xenón, que se llaman el xenón aquí, pero en la vida real se llaman de halógeno. Vamos a ir a ruedas. Si arruinan las ventanillas, también la pueden poner con todas negras. Vamos a ver, aquí no están las ventanillas.
ustedes lo tunean ustedes al máximo, todo como quieran, y le colocan todo así como ustedes quieran. Ok, vamos a ir aquí a ruedas, y aquí en ruedas le vamos a colocar, yo también les recomiendo esto, que le coloquen unas ruedas de bolido, ya que vamos a asemejar el artefacto que tiene en el centro Iron Man, o sea, su centro de carga, no sé cómo se llame. Vamos a asemejar mucho a ese, pueden ser estas o estas, pero yo les recomiendo estas, ¿no? Spawner. Me ponen esas, y vamos a asemejar como el núcleo de la armadura de Iron Man, y ya una vez que le hayamos seleccionado esos rines, vamos a ir a color de la llanta, y le vamos a poner un azulito, ¿no? Puede ser este azul fluorescente, que es el que tengo yo, o pueden ponerle un vivo fluorescente, podría quedar también un blanco, pero pues yo me gustó más cómo se ve con el color azul. Ya verán más adelante por qué le puse ese color azul, ¿no? Azul fluorescente. Le ponemos ese color azul fluorescente. Regresamos, vamos a hacerles para ruedas, y aquí le vamos a poner neumáticos personalizados para que se les pongan esas letras ahí blanca, y le podemos poner el humo azul. ¿Por qué le pongo humo azul? Porque va a asemejar la turbina de Iron Man cuando estemos acelerando con el humo, así es que yo por eso le puse el humo de color azul. Ok, así va quedando ya el carro de Iron Man. Como les digo, esta parte de acá atrás se asemeja mucho a la máscara de Iron Man. Ahorita les voy a poner la imagen para que vean, tiene esos picos pequeños ahí, y pues asemeja mucho. Ustedes lo tenían así como ustedes quieran, y ahora el toque que le va a dar ahí de Iron Man o de Avengers, como ustedes quieran decirle, es que le vamos a poner lo que viene siendo el logo de la crew, que ya la cambiamos. Todos los que estén dentro de la crew ya pueden colocar ese logo. Los que no estén dentro de la crew, pues van a tener que buscar o ponerse ese logo exactamente para que les quede exactamente igual. Así es que los que ya estén en la crew, pues le van a poder poner este logo, que es el de Avengers, ¿ok? Para que sea un carro ahora sí que de Iron Man. Ok, acá arriba también en el toldo, recuerden, en el toldo hay que ponerle también el color aquí. Vamos a ver, a toldo o techo, y le ponemos el color dorado, ok. Esto es para que quede como la máscara, como ya les digo, queda como una máscara de Iron Man igualita. De este lado se ve muy muy parecida, que están viendo la imagen en pantalla. Se ve muy muy parecida a la máscara de Iron Man. Y así es como lo tuneamos el auto. Ya les mencioné, ustedes le colocan todo lo que ustedes quieran, el motor, los frenos, el turbo, todo. Y así es como queda el auto ya de Iron Man. Miren nomás qué carrazo, miren nomás, ya lo vieron ahí en la intro, ya lo vieron durante algunas imágenes en el video. Le pueden poner colita o le pueden poner cualquier cosa, pero yo decidí dejarlo sin alerón, ¿no? Sin colita. Y todo lo que se le pueda poner, pues ahí está. Carro de Iron Man, y aparte pues le hicimos el personaje de Tony Stark aquí, para que ya sea, también le podremos poner al Tony Stark aquí el símbolo de Iron Man, de Avengers, aquí en la camisa. Esa estaría bien, no sé si se puede poner, pero estaría bien. Ahí está el color de Iron Man, así de fácil, así de sencillo. Espero que les guste este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que pues estaremos haciendo contenido todavía de PlayStation 3 hasta que cierren los servidores. Aquí lo que les decía, miren, asemeja como que vamos a despegar, entonces por eso le puse ese humo azul, asemejando que vamos a volar, ¿no? Por los aires. No podremos volar el auto, solamente los que tengan mod. Pero ahí está, miren, carro de Iron Man. Déjenme un comentario en la caja de comentarios si les gustó este color de Iron Man, si lo usarían o no. Solamente yo creo que fanáticos de Iron Man si lo van a usar, ¿eh? ¿Quién es fanático de Iron Man? Déjenme un comentario ahí de que son fanáticos para poder inventar otro carro. Podríamos sacar otro estilo de carro de algún otro personaje de película. Así es que déjenme un comentario y a ver qué show, a ver qué rollo es. Y también espero su grandioso like en este video. Yo creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video más. Carro de Iron Man. Claro que sí. Para todos los suscriptores del canal de Menes DJ.